No, tenemos que establecer un contacto desde exteriores con nuestro compañero Joel López, que tiene más datos para brindarnos acerca de este caso donde un hombre resultó herido, ¿verdad? Hola, Joel, ¿cómo está? Buenas tardes. Nata, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo a nuestros televidentes. Algo medio extraño, pero también a la vez dejó un herido de arma de fuego. Estamos hablando de que un hombre de 50 años, encargado de un establecimiento, un funcionario de un establecimiento industrial, se fue a la pesca en compañía de su hijo de 19 años. Ya al regresar, estaban a bordo de una motocicleta. Por el camino ataron el rifle, la parte trasera de esta motocicleta, y al parecer el movimiento brusco, el camino feo, también hizo girar el arma de fuego contra la humanidad de este hombre de 50 años y allí disparó, hiriéndolo en tres partes del cuerpo, altura de la cabeza y dos en el hombro. Tuvo que ser socorrido de emergencia hasta un centro asistencial ya en la zona de San Alberto, donde permanece internado. Ellos son los datos, justamente lo que de una u otra forma el hijo brindó a la Policía Nacional. La policía está investigando, está indagando este extraño caso de cómo fue que esta arma de fabricación casera hirió a este hombre, porque la víctima también refería de la misma manera que llevaron este rifle en la parte trasera, y es allí donde él recibe estos tres disparos que casi justamente le cuesta la vida. Vamos a escuchar el reporte de la Policía Nacional. Esta persona, en compañía de otro compañero, en una empresa, un silo ubicado hacia la zona norte, se encontró entrando en una zona boscosa para realizar caza de animales. En un momento dado, según manifestaciones de la persona que se encontraba con él, se cayó dicha arma y se disparó en forma, accidental por esta persona, causándole una herida que fue auxiliada a un centro asistencial más cercano. Comisario, ¿esa arma es de fabricación casera? ¿Qué manejan ustedes? Sí, según el compañero que estaba con él, es un arma de fuego de fabricación casera que ellos hicieron para dedicarse a las casas, ya que son empleados de dicha empresa. Ahora, bueno, lo último de este caso, debido a la complejidad de su situación, fue trasladado justamente hasta el pabellón de emergencias médicas de Ciudad del Este, donde está en estado grave hospitalizado. Estamos hablando de tres impactos de bala, uno a la altura de la cabeza, dos en el hombro, según los detalles también de la Policía Nacional. La Fiscalía toma intervención, incluso incautaron el arma de fuego de fabricación casera para esclarecer qué fue lo que sucedió con este caso. Porque esto está totalmente prohibido, la tenencia de este tipo de armas, más por la peligrosidad también que puede representar. Seguiremos atentos, Joel, al desarrollo de esta noticia, porque imagínate, uno de los disparos fue en la cabeza. Vamos a ver si es que logra recuperarse esta persona por la herida de gravedad que esto representa. Gracias, Joel, por los detalles. Hasta luego.